Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Aprendiendo con Cristal. Hoy vamos a enseñar a hacer esta punta. La he subido ya a mi canal mostrándola cómo está terminada, pero hoy les vamos a mostrar cómo es el paso a paso. Es muy fácil de realizar y vamos a comenzar de esta manera. Lo voy a hacer en otro color porque esta ya la terminé. Bueno, después de terminar nuestra base de medio punto que queda así, vamos a iniciar de esta manera. Vamos a hacer tres cadenas, 1, 2 y 3. Tomamos hilo y vamos a hacer una vareta que es solamente, bueno, voy a dejar aquí 1 al segundo, al tercero, porque en la esquina siempre tratamos de hacerlo un poco más cerca. Pero ahí solamente una vareta consta de cruzar 2 y 2. Así. Hacemos 1, 2, 3 cadenas y dentro de este espacio vamos a hacer 3 puntos altos más para tener 4 en total. De ahí vamos a partir. Así, 4. Vamos a hacer 2 cadenas y vamos a pegar. Aquí le voy a dejar también 1, 2 y al tercero voy a pegar. Con medio punto. Vamos a hacer 1, 2, 3. Tomamos hilo y también vamos a pegar, pero igual con una vareta. Cruzamos 2 y 2. Así, y aquí vamos a voltear y vamos a hacer los 3 puntos altos. Así. De aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Y 5. 5 cadenas, vamos a tomar hilo y vamos a pegar nuevamente aquí 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. 4 puntos altos, así. Vamos a hacer 2 cadenas. Y vamos a pegar aquí, sí le podemos dejar más espacio acá porque era una esquina, pero aquí le podemos ir dejando más. Lo que ustedes consideren, así. 1, 2, 3 cadenas y de igual manera pegamos, pero con una vareta en esta ocasión. Así. Vamos a voltear. Y hacemos los 3 puntos altos que van aquí. 1, 2 y 3. Así. Hacemos 2 cadenas. Y dentro de este espacio vamos a hacer 4 puntos altos. 1. 2, 3 y 4, 4 puntos altos. Voy a hacer 3 cadenas y nuevamente ahí voy a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3. Y 4. Así, miren. Y ahí vamos a voltear. Y vamos a empezar estos 4 puntos. Vamos a hacer primero 3 cadenas. Y vamos a hacer un punto alto en cada punto alto para tener 4. 2. 3. Y 4.
así. Y vamos a hacer un aumento dentro de este espacio de 3. 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Así. Después de esto vamos a hacer 3 cadenas. 3. Tomamos hilo y nuevamente aquí hacemos 3 puntos altos que son de aumento. 1. Dos y tres, y hacemos estos 4 puntos, uno en cada punto. 1, 2, 3. Así. Vamos a hacer 2 cadenas y vamos a pegar en el primero de los 4 con un punto alto. Así. 2 cadenas y empezamos a hacer aquí los 4 puntos que van de guía. 1, 2, 3 y 4. Así, miren. 2 cadenas y pegamos. 1/2 punto. Así. 3 cadenas y pegamos con una vareta. 2 y 2, así. De aquí vamos a voltear y vamos a hacer estos 4 puntos. Ya tenemos 1 y hacemos 3 más. 2 cadenas y pegamos. Aquí vamos a empezar a hacer cuadritos en cada punto alto, formamos un cuadrito así. 2 cadenas y pegamos, y en esta parte de aquí lo que vamos a hacer también van a ser cuadritos. Vamos a hacer 2 cadenas. Vamos a dejar un solo punto y vamos a pegar en el siguiente con un punto alto. 2 cadenas, un punto y pegamos en el siguiente. Dos cadenas y pegamos dejando uno. Así. Y aquí hacemos 2 cadenas y pegamos uno en medio. Nuevamente hacemos 2 cadenas y vamos a pegar otro ahí mismo. Dentro vamos a tener 2. 2 cadenas y pegamos en el puntito que inicia. Así. 2 cadenas y pegamos. 2 cadenas y pegamos. 2 y pegamos. ¿Notaron? Ya cuando llegamos a esta parte vamos a voltear. Así. Y esta es la puntada final. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas. Y dentro de este espacio vamos a hacer
tres puntos altos. 1, 2 y 3. Y el que hicimos de tres cadenas cuenta como el 4. Y a partir de aquí vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer bolitas. Vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Y se van a pegar en estos dos puntitos que tenemos aquí, o en estos dos hilos del último punto alto. Y lo cruzamos con medio punto. Tomamos hilo, dejamos un cuadrito y hacemos 4 puntos altos en el que sigue. 1, 2, 3 y 4. Así. 1, 2, 3, 4. Y entramos en estos dos hilitos. Jalamos hilo y cruzamos. Tomamos hilo y hacemos 4 puntos altos, dejando uno, un espacio, y hacemos 1, 2, 3 y 4. Nuevamente hacemos 4 cadenas. Entramos en esos dos hilitos, sacamos y cruzamos. Nuevamente dejamos 1 y hacemos 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Así. Y hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas. Tomamos esos dos hilitos, sacamos y cruzamos. Así. Y dejamos 1 y hacemos el último que va entre los puntos altos de abajo. 1, 2, 3 y 4. Y aquí se termina el motivo de estos 4 puntos. De aquí en adelante hacemos cuadritos. Entonces, como pueden ver, es muy fácil de hacer, de hecho es muy rápida porque no tiene muchas complicaciones. Vamos a continuar haciendo dos cadenas y pegamos. Dos cadenas y pegamos. Dos cadenas y pegamos. Dos cadenas y ya pegamos los 4 puntos altos que van dentro. 1, 2, 3 y 4. Dos cadenas y lo vamos a pegar aquí adelante. 1, 2, 3 y pegamos con una vareta, que son 2 y 2. Y miren, tenemos el primer motivo terminado, que es igual a este que está aquí. Entonces vamos a continuar para que les muestre cómo se hace un segundo motivo. Volteamos, hacemos nuevamente 3 puntos que faltan. 1, 2 y 3. Así. Pero aquí, en vez de continuar hacia adelante, vamos a voltear para empezar a formar el otro motivo. Vamos a hacer 5 cadenas, 3, 4, 5, y vamos a hacer nuevamente los 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4.
dos cadenas y pegamos. Uno, dos, tres y pegamos una vareta. Así. Y volteamos. Hacemos los cuatro puntos altos aquí. Así. Hacemos dos cadenas. Y aquí vamos a empezar a hacer cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro. Así. Tres cadenas. Y nuevamente vamos a hacer cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro. Tendremos esto y esta la vamos a pegar directamente acá. Miren, vamos a hacer esto. Al hacer el último puntito, vamos a regresar y quedarnos con dos puntos antes de cerrarlos. Después de esto, vamos a tomar hilo directamente y vamos a pegar con un punto alto en estos cuatro, los que siguen anteriores a este. Y pegamos aquí y lo vamos a hacer con un punto alto. Esto lo hacemos para que nos evitemos hacer punto deslizado al subir. Esta es más fácil, así. De aquí hacemos tres cadenas, vamos a ir avanzando hacia arriba. Solo en esta parte y vamos a pegar un punto alto aquí. Así. Y como les decía, se ve que ya vamos a continuar hacia acá, pero vamos a voltear. Esta va a contar para iniciar sobre este lado. Y vamos a hacer esto. Tomamos hilo y hacemos cuatro palitos que están aquí o cuatro puntos altos. Ahí van dos, tres y cuatro. Así, miren, y aquí ya no se nota que hicimos puntos altos sobre este lado. Entonces aquí vamos a hacer tres puntos de aumento. Uno, dos y tres. Tres puntos de aumento. Hacemos tres cadenas y hacemos nuevamente tres puntos de aumento. Uno, dos y tres. Y hacemos los cuatro puntos altos que están abajo. Uno, dos tres y cuatro. Así, miren, y tenemos esta parte de aquí. Vamos a continuar haciendo dos cadenas y pegamos. Dos cadenas y pegamos. Cuatro puntos altos vamos a hacer aquí. Dos cadenas y vamos a pegar a la tela o a sujetar a la tela. Tres cadenas y pegamos con una vareta. Así. Volteamos y hacemos los cuatro puntos altos. Dos, tres y cuatro. Así. Dos cadenas y pegamos. Aquí vamos a empezar a hacer cuadritos. Dos cadenas y pegamos.
dos cadenas y pegamos. Dos cadenas, dejamos un punto y cruzamos en el siguiente. Dos cadenas, dejamos uno y cruzamos. Dos cadenas, dejamos uno y cruzamos. Dos. Y hacemos un punto alto dentro. Dos. Y otro punto alto. Dos. Y en el primer punto, un punto alto. Dos. Y dejamos uno. Dos. Dejamos uno y pegamos. Dos. Y pegamos en el primero que hicimos. Pero aquí vamos a dejar de igual manera estos dos hilos sin cruzar para pegar sobre este lado. Tomamos hilo y pegamos en el siguiente cuadrito que se ve. Y lo hacemos con un punto alto. Así. Hacemos tres cadenas, tomamos hilo y pegamos en el siguiente cuadrito. Así. Avanzando hacia acá, pero solamente este cuadrito. Y volteamos para hacer la puntada final de este motivo. Hacemos cuatro puntos altos, incluido ese punto que ya está. Ahí son tres y cuatro. Así. Y hacemos cuatro cadenas. Y las pegamos en estos dos hilitos que se notan ahí. Sacamos y cruzamos. Dos cadenas, dejamos este, perdón. Tomamos hilo, dejamos este y hacemos cuatro puntos altos. Dos. Tres. Y cuatro. Son dentro del cuadrito, los cuatro. Hacemos cuatro cadenas y pegamos sobre estos dos hilos que les menciono. Sacamos y cruzamos. Tomamos hilo y dejamos aquí cuatro puntos altos. Así, miren. Cuatro cadenas y cruzamos, dejamos uno y hacemos cuatro puntos altos, uno, dos, tres y cuatro. Cuatro cadenas y pegamos. Dejamos uno y hacemos en el siguiente cuatro puntos altos. Así. Dos cadenas y pegamos. Dos cadenas y pegamos. Dos cadenas y pegamos. Dos cadenas y pegamos. Así. Y hacemos cuatro puntos altos aquí. Cuatro. Dos cadenas y las sujetamos a la tela. Uno, dos, tres y las sujetamos. Y aquí esto está listo para hacer un tercer motivo. Pero miren, quiero que vean cómo quedaron los dos.
los dos motivos que hicimos. Les van a quedar de esta manera. De hecho, les menciono que es muy fácil, es muy rápido de hacerla y les va a gustar porque queda muy bonita. Entonces, ahorita les voy a mostrar cómo la vamos a cerrar. Miren, yo aquí les mencionaba que ya he terminado mi punta. Se las voy a mostrar con esta misma para que vean cómo la voy a cerrar. Recuerden que en esta parte teníamos esto, este espacio o este nos quedó. Entonces, vamos a tratar de que este nos quede muy pegadito acá para que eso lo podamos cerrar. Miren, de aquí, cuando ya hicimos este para iniciar nuestro otro motivo, vamos a hacer dos cadenas. Y la vamos a pegar aquí donde iniciamos. Con punto deslizado, así. Vamos a hacer tres cadenas más y vamos a pegar aquí en estos primeros tres puntos que hicimos para trabajar sobre ellos. Lo vamos a pegar con medio punto para que se vean que son dos puntos altos y vamos a voltear. Ahí ya está pegada la punta, pero la vamos a ir pegando conforme vayamos avanzando. Vamos a hacer un punto alto más y otro punto alto más para tener cuatro igual que aquí y aquí. Entonces continuamos haciendo lo mismo que hacíamos en la punta directamente. Hacemos dos cadenas y dentro de aquí vamos a pegar cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro. Tres cadenas y nuevamente cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro. Así. Pero recuerden, esta los dejamos libres, estos dos puntos, para pegarlo sobre este lado con un punto alto. Así. Dos cadenas, o tres más bien, tres cadenas, y pegamos otro punto alto en el cuadrito que sigue para trabajar sobre este lado. Así. Y volteamos. Y empezamos a hacer estos mismos puntos altos. Son cuatro. Ahí llevamos dos, tres y cuatro. Y hacemos tres puntos de aumento. Ahí van dos y tres. Así. Hacemos uno, dos, tres. Y nuevamente hacemos tres puntos altos dentro. Uno, dos y tres. Tres puntos altos. Y hacemos los cuatro que están aquí en esta parte, que son uno, dos, tres y cuatro. Pero dejamos también estos dos puntos sueltos. Vamos a tomar hilo, pero aquí vamos a hacer un aumento más. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a cerrar porque todavía no vamos a pegar aún. Vamos a cerrar, pero vamos a tratar de hacer aumentos. Vamos a hacer dos cadenas y vamos a pegar. Y vamos a tratar de hacer un aumento aquí porque si hacemos una cadena de dos va a quedar muy jalada. Entonces vamos a hacer dos cadenas, tomamos hilo y vamos a hacer un punto alto aquí. Así. Dejamos estos dos libres y vamos a pegar sobre los primeros cuatro que hicimos. Así. ¿Para qué? No se jale mucho nuestra punta.
De igual manera hacemos tres cadenas, tomamos hilo y pegamos en la siguiente vuelta, que es esta, con un punto alto, así, para empezar a trabajar sobre este lado. Y volteamos dos cadenas y pegamos. Aquí vamos a empezar a hacer cuadritos. Dos cadenas. Dejamos uno y cruzamos en el siguiente. Vamos a estar haciendo estos cuadritos hasta llegar hasta acá. Le voy a avanzar. Ya le he avanzado y vamos a dejar libres estos dos puntos para pegarlos. Hacemos un punto alto sobre este lado. Así. Tres cadenas y pegamos en el siguiente cuadrito o en el siguiente punto alto para empezar a trabajar la puntada final. Entonces vamos a voltear y vamos a hacerlo lo último. Vamos a empezar con tres puntos altos dentro de aquí. Así. Y hacemos 1, 2, 3 y 4. Y pegamos. Entonces, esto ya se los enseñé. Lo voy a seguir haciendo hasta acá para poder avanzar. Miren, yo ya acabé aquí en esta parte. Entonces, lo que vamos a hacer van a ser dos cadenas y vamos a ir pegando los puntitos. Así. Dos cadenas. Y pegamos. Y aquí dejamos libre este para poder pegar en esta parte. Así. Así. Pero aquí nos queda como este cabo suelto. Entonces vamos a hacer otra vez otro punto y lo vamos a pegar aquí. Para que no se vea terminada muy rara. Así, miren, nos va a quedar de esta manera. Así. Entonces, ustedes pueden ir inventando cómo pegar sus puntas. De hecho, es muy fácil de realizar. Solamente esto se pega con esto que hicimos aquí y es muy fácil. Entonces, no tengan miedo a poder intentarlo. Tampoco tengan miedo a que les quede un punto fuera, como aquí. Entonces, espero que les haya gustado mucho el tutorial. De hecho, la servilleta queda muy bonita, es muy fácil y sobre todo es muy rápida de realizar. Me pueden dejar sus comentarios, sus sugerencias y pueden seguir mis páginas de Facebook e Instagram como Aprendiendo con Cristal. Me dio mucho gusto saludarlos y espero que todos se encuentren muy bien.